Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas? Gracias por acompañarme en una emisión más de esto que es el diario bíblico Claretiano, pero la aplicación. Un proyecto que Casa Reimo lleva para usted a partir de ese trabajo de los misioneros claretianos de América. Hoy es miércoles 22 de diciembre de 2021. Es una feria privilegiada de Adviento y celebramos a Francisca Cabrini, fundadora de 1917. La primera lectura está tomada de 1 de Samuel, capítulo 1, del versículo 24 al 28. El Señor me ha concedido el Hijo. Lo que hoy tomamos como salmo es un interleccional que está tomado de 1 de Samuel y tiene como antífona: mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 1, del versículo 46 al 56. Mi espíritu festeja a Dios, mi Salvador. Y hago lectura de este Evangelio. En aquel tiempo, María dijo: mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu festeja a Dios mi Salvador, porque se ha fijado en la humildad de su servidora y en adelante me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo, su misericordia con sus fieles se extiende de generación en generación. Despliega la fuerza de su brazo, dispersa a los soberbios en sus planes, derriba del trono a los poderosos y eleva a los humildes, colma de bienes a los hambrientos y despide vacíos a los ricos. Socorre a Israel su siervo, recordando la lealtad prometida a nuestros antepasados, a favor de Abraham y su descendencia para siempre. María se quedó con ella 3 meses y después se volvió a casa. Esto es palabra del Señor. El comentario de hoy es el siguiente. Lucas coloca en el canto de María, conocido como el Magnificat, el lamento y la queja de los pobres, excluidos y descartados de la sociedad del tiempo pasado y también los de hoy. María representa a toda la gente que ha sufrido la violencia producida por los sistemas políticos, económicos, sociales y religiosos. Al mismo tiempo se hace vocera de la liberación que está llegando y se ha inaugurado de manera definitiva por medio de su hijo a punto de nacer. María es una cómplice de Dios, cómplice de la liberación, cómplice de los pobres, de las víctimas y de todos aquellos que han padecido la injusticia en carne propia. Ella es la vocera de los hombres y mujeres que en todos los pueblos, culturas y religiones han sido fieles a Dios y a los procesos de humanización que están en el designio salvífico desde siempre. El cristiano está llamado a colocarse de parte de Dios y hacerlo se coloca de parte de las víctimas y de los desheredados de la historia. Hasta aquí la lectura y reflexión del diario bíblico claretiano para el día de hoy. Gracias por tu preferencia. Gracias por compartir conmigo esta experiencia. Miren, siempre lo digo y lo repito. La palabra de Dios no es un escrito, no es un texto, no es literatura. Es una persona, Jesucristo, el que esperamos que nazca en estos días de Navidad. Que Dios esté contigo, que Dios te bendiga. No sé qué estés viviendo, seguro estás viviendo cosas difíciles. Que Dios te acompañe en este momento. Yo quiero estar a tu lado a través de esta reflexión. Acógela, recíbela. Hay una aplicación para ello.
que es el diario bíblico en Android, que usted puede descargar, instalar, y que te pido que seas misionero conmigo a través de estos medios, que lo compartas con tus amigos y que extiendas la palabra de Dios por todos los medios. Dios te bendiga y nos vemos, nos encontramos cuando Él quiera. Hasta la próxima.